Una posible escalada en el conflicto de Medio Oriente podría golpear la economía de Irán, que ya siente el impacto de la guerra en Gaza. Podría limitar el crecimiento económico del país y el real iraní perdería valor y disminuiría las exportaciones de petróleo. Noticias preocupantes para la ya debilitada economía iraní, donde la inflación hace que productos básicos cotidianos sean difíciles de costear. El PIB de Irán se ha reducido de 408 mil millones de dólares en 2015 a 366 mil millones en 2023, luego de que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retirara del acuerdo nuclear de Teherán y volviera a imponer sanciones en 2018. La economía de Irán recibió un golpe significativo. Según el Fondo Monetario Internacional, una escalada del conflicto actual podría dañar significativamente el turismo y la inversión de Irán. El comercio iraní, que ya ha disminuido en gran medida debido a las sanciones, podría caer aún más, excepto con los Emiratos Árabes Unidos, que reexportan principalmente productos iraníes. Los socios claves restantes, China, Irak, Turquía e India, todos han reducido significativamente sus importaciones de productos iraníes en los últimos meses. El FMI dice que un conflicto más amplio también podría afectar el comercio global causando perturbaciones en el transporte marítimo en el Estrecho de Hormuz. Esto podría provocar un aumento de los precios mundiales de la energía, ya que una parte importante de las exportaciones mundiales de gas licuado y petróleo pasan por esta vía fluvial.